All right, class. Hello, hello. Good evening, everyone. Hi, how is it going? Hi, teacher. Good evening. Good evening. How are you today? Fine. And You're you? fine? I'm pretty good. I'm really happy I'm to see fine. you. You're fine? All right, Alba. Great to hear that. Okay, it's 7:01 already, so it means that we are ready to start with the English class, right? Are you ready? Because the teacher is ready. Are you ready? Oh. I really hope so, dice. Espero, teacher. I'm hope so. Before we start with the English class, let's do the same. You know, as every class, we are going to check the attendance list in order to see who is here. Here we go. This is going to be class number 16, and we are going to be practicing, you know, the same topic as yesterday. And I was reading, some of you were telling me about the rules, spelling rules of the ing. So we are bringing those rules today in the class. Probably they may be a little bit confusing, but we just need practice, okay? Practice and practice is what we need. Vámonos con la asistencia. ¿Es Alba Nubia Cruz Vázquez in the class today? Present teacher. Okay, excellent. Okay, wait. Carlos Alberto Ponce Martínez. Carlos Alberto Ponce Martínez. Celine Gabriela Castro Alfaro. César Israel Álvarez Lara. Present. Okay, César, excelente. Cindy Leslie Enríquez Guardado. Daniel Alexander Serrano Hernández. Elmer Edemir Guzmán Córdoba. Erika Elizabeth Vigil Guevara. Erika Guadalupe Rivas de Contreras. Present teacher. Ok, Erika. Graciela Araniva Garay. Present teacher. Ok, there you are. Grecia Natividad Alvarado Marroquín. Present teacher. Ok, Grecia. Irving Stanley Orellana Romero. Yulisa Karina Guevara Lizama. Carla Lorena Martínez Durán. Carla Mabel Cerón Cerón. Liliana del Carmen Roldán de Barahona. Lidia Ivette de la O Vázquez. María Cruz Hernández Hernández. Present teacher. Ok, excelente. María Lidia González Franco. Present teacher. All right, excellent. Marlon Manfredo Sánchez Benítez. Ok, Marlon está por ahí, excelente. Milton Wilfredo García Santos. Moisés Emmanuel Márquez Moreno. Present teacher. Ok, Moisés. Okay, Moisés. Rocío Judith Rocío Flores. Judith Cruz. Rocío Judith Cruz Flores. Victorina Cristabel Ramos Torres. Wilbert Arnoldo Rivera Díaz. Present.
Okay, Wilbert. William Alexander. William Alexis, I'm sorry. Hurtado Díaz. Alexis. Present teacher, All esta right. noche voy a estar solo como oyente porque estoy un poco mal de salud. Gracias, William, por el esfuerzo. No se preocupe, vamos a estar de oyente entonces. Gracias. Milton, no nos lo escuchamos, Milton. Ahorita le actualizo la asistencia, Milton. Zuleima Carolina Vanegas Present teacher. Celix. Ok. Vaya, ¿alguien que necesite actualizar su asistencia? Yo, Yo, teacher, teacher. Yulisa Karina Guevara Lizama. Okay, Julisa, ahorita. Carla también. ¿Quién más? Carla Lorena y Carla Mabel. Vaya, las dos chicas ya están acá. ¿Quién más? Hola, hola, teacher. Hola, Carlos. Carlos, ahorita le ayudamos, Carlos. Ahí lo veo. Igualmente yo estaré solamente de oyente por tema de que me encuentro en una reunión. Perfecto, Carlos. Gracias por el esfuerzo, Carlos, de conectarse. No se preocupe. De oyente, y igual, cámara apagada, no hay problema. Vamos a ponerle a los chicos que van a estar de oyente, entonces. Vamos a ver. Yo Clase. también voy a estar solo de oyente. Vaya, pues ahorita, ¿qué les pasó en la última sesión? ¿Quién fue que me dijo? No logré identificar. Yo, César. César, ok, César. Ahí estamos. Oyente. Ok, there we go. Vaya, vámonos entonces a la clase. This is class number 16. Let me see what we have for this class. You know, the main topic for this class, it is going to be about the final exam review. So if you want to write, you know, about the topic that we're going to have, this is going to be the one, the final exam review. And we also are going to introduce and explain rules, spelling rules for the ING form, okay? Tome nota entonces del tema y empezamos. Go proof. Let me know when you're done. If you're ready, you can say teacher. I'm done. Ya escribí el tema, teacher. I'm done. Okay. Let's start with this. If you see here in the first slide, I have the rules, spelling rules. Where I say spelling rules, ¿qué tipo de reglas son? De, podemos llamarle escrituras o deletreo. Que hace referencia a lo mismo, ¿verdad? Spelling rules. Hay muchas reglas de escritura. ¿Cuáles podríamos resaltar para que vean que es importante la escritura? Cuando utilizo en el presente simple la tercera persona. Por ejemplo, he, she, and it. Cuando hablo de una tercera persona en el presente. El verbo, miren, necesita cambiar. Esa es una regla de escritura, ¿verdad? ¿Qué otra regla de escritura? Por ejemplo, cuando tengo verbos regulares e irregulares que cambian totalmente. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo el verbo eat y lo quiero pasar a una forma pasada. Eight. Es otra regla de escritura, ¿verdad? Verbos. Siempre nosotros tenemos que tener ese cuidado. ¿Cómo se redacta el verbo de acuerdo a el tiempo en que estamos hablando? Se habla en presente, en una forma progresiva, en una forma pasada incluso. Hay que prestar atención a ciertas reglas.
Y ahorita entonces presentamos el qué clase de ING Spelling Rules. Yo le llamaría ING. Okay, let me write it again. Spelling Rules. Para que vean el verbo cómo se va a redactar, ¿sí? En este caso no aplica para un sujeto en específico, sino estos verbos van a cambiar o se van a escribir para todos los verbos. He, she, it, we and they, and I and you. Todos los sujetos, ¿verdad? La regla más común y la más fácil, que es la más general, diría yo, es this one. Number six. Empecemos de abajo para arriba. Number six. Dice all other verbs. Yo diría la mayoría de verbos. We are just going to add ing. For example, we have the verb work, working. It's quite easy. But if you want to see the exceptions, okay, the rules that we need to remember. Here we have the first one. And yesterday I was telling you about this rule. ¿Se acuerda que le dije? Si hay un verbo que termina en consonant, vowel, and consonant. Pero, cosa importante que tal vez no mencioné ayer es que debe ser one syllable. Verbs with one syllable. Solo aplica para los verbos que se leen en una sola sílaba, porque probablemente tenemos verbos con dos sílabas que tienen la misma regla o la misma terminación, ¿verdad? Consonant, vowel, and consonant. Pero ese caso ya es otra regla que vamos a aplicar. Entonces, rule number one, with all of the verbs with one syllable ending in consonant, vowel, consonant, we are going to double write again the last consonant, and after that, we can add ing. ¿Sí? Después de analizar si mi verbo es de una sola sílaba, termina en consonant, vowel, consonant, ahí sí, escribo nuevamente, o en inglés decimos double. Double, escribir de nuevo o repetir la última consonante. Double the last consonant and after that we add ing. La regla número dos. Ya dejamos los verbos de una sílaba. Tenemos ahora two or more syllables. Verbs with two or more syllables. With the stress on the first syllable. ¿Se acuerdan esta palabra? Hicimos un ejercicio práctico del stress. What is the stress? ¿Cómo traducimos the stress in Spanish? Stress. How do you say stress in Spanish? ¿Quién se acuerda? O por lo menos la idea. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? Ajá. The pronunciation, probably, the intonation. Do you remember about intonation? La entonación. Si los verbos de dos o más sílabas, miren, lo ponen en mayúscula para resaltar la entonación o el estrés. It goes on the first syllable. We are just going to add ing. Okay. Hay verbos que al pronunciarlos tenemos esa, ¿verdad? Esa notoriedad de que van con una entonación diferente al inicio y en la segunda sílaba ya cae un poco o ya es más plana la pronunciación. Number three. Tenemos el caso de verbos que de igual manera son de dos o más sílabas
Pero ya se fijaron, el stress goes or it's on the second syllable. ¿Por qué hicimos la comparación con este y este? Porque al pronunciarlo, aquí recae la fuerza de voz. Begin. Solo en ese caso, sí, al pronunciarlo en la segunda sílaba, es donde lleva la mayor fuerza de voz, ahí sí. Aplico la misma regla que el inicio. I need to double the last consonant and then I am going to add ing. Por eso es que pusieron estas dos para comparar verbos con una entonación diferente en las sílabas. Number four. Les decía yo que casi todas las palabras que terminan en vocal en inglés, la vocal no se pronuncia o es muda o es muy bajo, muy leve, mejor dicho, la pronunciación de esa vocal. So with a verb that ends in ing, son vocales las dos, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Necesitamos reemplazar o quitar, drop the IE and then we add ING. Aquellos que terminen con doble vocal, reemplazo inmediatamente. Ese IE for a letter Y. Aquellos que solo terminen en una vocal, quitamos también y reemplazamos. Miren. Por ing. Y ahí están las reglas, ¿verdad? Más que todo es de prestar atención en, creería yo que la más esencial es esta. Aquellas que terminan en vocales. Saber que la vocal se reemplaza, ¿sí? En este caso, la reemplazamos por letter Y o sustituimos inmediatamente por I, ¿sí? ING, y se quedaría así. Imposible, como les decía, que llevemos dos vocales en la forma progresiva. Dying sería incorrecto. Tenemos que sustituir una de esas vocales para que nuestro verbo se aplique el ING correctamente. Dying, ok. Questions about this. Preguntas sobre esto. Questions about these rules. How do you feel this topic? Do you feel that it may be a little bit confusing in class, or how do you feel it? ¿Qué opinan de este tema, de las reglas, de no de pronunciación en sí, sino de spelling, de letreo? Yes, Graciela, what do you think? Veo que tiene su micrófono activo. Las reglas son un poco complicadas. Sí, claro que sí, son complicadas. En mi caso, creo que ya memoricé, incluso hay verbos que ya me los puedo y quizá no recuerde la regla, ¿verdad? Por ejemplo, swimming, yo inmediatamente sé que se escribe con double M. Pero en sí, no es que ande recordando siempre, ah, es por eso es que le tengo que volver a escribir la M y luego ING. No, simplemente ya he memorizado el verbo en esta forma. Lo mismo del verbo die. Sé que no luce bien si yo hago esto. Dying. Entonces, cierta lógica me dice que debo de hacer esto. Dying. Pero teacher, no se ve bien porque mire, tengo entonces aquí, sí, dos letras que son parecidas. Entonces, igual, al hacer esto ya, como que he memorizado que esta es la forma correcta de escribirlo. No debo de recordar las reglas que les he presentado, más que todo es para conocimiento de ustedes, que sepan de que hay una razón por la que los verbos se redactan en esa forma. Sí, siempre hay una justificación para la forma de escribir o
de pronunciar, probablemente. En algún caso, los verbos o una oración. ¿Sí? Así que vámonos a la práctica. Don't you worry. This is Teacher, just practice. Tell me. no puede compartir eso, el cuadrito es. Sure. Let me do it just right away before I forget. Gracias. Hay mucho material de esto. Si nosotros incluso nos vamos a YouTube y ponemos spelling rules, o ING spelling rules, va a encontrar mucho material. Lastimosamente no podemos compartir contenido de YouTube en la clase porque se está grabando, ¿no? Porque hay muchísima variedad de recursos para este tema. Okay. So let me send this picture. Where is your group? ¿Dónde están? Aquí están, de 7 a 8. Vaya, did you get it? ¿Te llegó? You got it? Yes. All right. Gracias. Now, okay, you're welcome. Let's go to practice. If you see in this class, we are just going to have a speaking practice. Aquí ya no vamos a ver reglas, ya no vamos a ver nada más que imágenes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vean que al final van a ser capaces de redactar preguntas, dar una respuesta a esa pregunta. Let's start. ¿Cómo analizo este cuadro? Guys, help me out. Ayúdenme a identificar el sujeto. Subject. Who is the subject in number one? Subject. ¿Qué sujeto sería este? ¿Sería she or they? Sí, Is that? they, They. Ok, they, subject in here. Excellent. sí, She. Continue, please. In number three, who is the subject? he, He. sí, He. sí, He. sí, He. She. Ella. Muy bien. In here. He. sí, He. How about in this they, picture? they, They. Excellent. they, They. They. sí, She. sí, Is this a girl or a boy? What do you think? sí, I guess this is a little hoy, girl. So she, for me, this is she. sí, They. no, They. sí, sí No porque seamos él malos, no seamos malos, incluyamos al perrito. They. Don't be mean, claro. No seas malo, como lo digan en inglés. but Don't, no, porque bad, sí sé que es malo, pero es un adjetivo, miren, don't be mean. Mean, o sea, malo. Don't be mean. Okay. This one. day. They, exactly, they. Vale, perfecto, ya saben qué sujeto representa cada imagen. ¿Y por qué es necesario? Ya van a ver por qué. Para la redacción de la pregunta. Revisemos los verbos. Si los conocen, dance. What's that? What is dance? Bailar, Bailar. ¿eh? Excellent. Bailar, Drive. manejar, Manejar. manejar, Listen to music. escuchar música, Play jugar basketball. básquetbol, Read. leer, Ride a bike. manejar, Andar en bicicleta. andar, Uy, ahí escuché manejar, andar en bicicleta. ¿Qué piensan? El verbo ride. para mí es andar, no ir es en ride. bicicleta. ¿Saben qué es montar? Montar una bicicleta. Ride. Podemos hacer esa acción con los bicycles, motorcycles, horses, probably, or any other animals. Ride. Montar. El verbo de subirse a un carro, manejarlo, es drive. Bicicleta no decimos drive, we say ride, run, Correr, correr, shop, comprar, 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 study, estudiar, estudiar, swim, nadar, nadar, take a walk, caminar, dar una caminata, dar una caminata, tomar o dar una caminata, great job, watch a movie, ver una mirar película, una película,
Bien, perfecto. Y ahora ya sé y reconozco el significado. Quiero que apliquemos las reglas que acabamos de ver. ¿Se acuerdan de esta? Miren, termina en una vocal. ¿Qué vocal es? I, tense. Ajá, también tengo esa misma regla para el verbo Right. drive. Hay otra con E. Sí, aquí hay una, miren. Take Take. a ¿Qué pasa walk. entonces con dance, drive and take? Desaparece la vocal Perfecto. y se ¿Qué coloca el ING. pasa? Take. ¿Ya ven que les recuerda? Simplemente las presentamos y usted la recuerda inmediatamente. So, dance sería Dancing. dancing. Ni siquiera sabía la regla, pero ya Driving. sabía cómo se escribe, ¿verdad? Drive. Driving. Driving, take. Dating. Taking. Taking. Perfecto. Primeras. Ahora revisemos otros verbos. With green. Tengo el verbo. Ah, me falta un verbo acá. ¿Cuál nos subrayamos? ¿Qué aplica esa regla? Bike. Read. Ajá, el verbo ride. Ride a bike. Lo voy a Right. subrayar. También aplica, ¿verdad? Sí, porque también en vocal. Ajá, vaya. Entonces vámonos. Let's write, write. It becomes writing. Writing. Alright. Now let's select a different color. ¿Qué color? Green, dijimos. Y vamos a subrayar cuáles. ¿Se acuerdan? Consonante, vocal, consonante. Sería este. Round. Swim. Stop. Y este, ¿verdad? Shop. ¿Qué otro aplicaría? Creo que esos tres. Entonces, ¿qué pasa con esos verbos? Escribámoslos entonces. Dijimos write. No. No, Ahora, try, run. no, Run. stop. Shop. And Swim. swim. Vaya, ¿vieron? Los Sí. tres tienen la misma secuencia. Consonant, vowel, consonant. Y ¿Será solo que se se...? agrega el ING. Ajá, perfecto. Pero ya vieron que se pronuncian en una sola sílaba. Run, Yes. shop, swim. Entonces, decíamos que escribo el verbo y ¿qué necesito hacer? Agregar el ING. Ajá, ¿será que así? Not really, ¿o sí? WM. Ajá, we double the end, el último consonante. Running, ¿será así? ¿Qué piensan? Yes, así. Quiero escucharlos, para eso es la actividad, para llegar a Sí. una conclusión. Sí, porque según la regla ortográfica, yo creo que Sí. no. Así es. Así es, correcto, no dudemos. Si se ve en la regla, así es, shop. Entonces, ¿qué hacemos? Miren, shop y Shopping. luego shopping. Shopping. Doble. Swim. Swim. Swimming. Doble van. Min. Perfecto. Y me quedan, ¿cuántos verbos? With yellow. No, with blue. I prefer blue. Vamos a seleccionar listen. And This is play. green. This is not blue. Ok, listen. Tengo el verbo play, el Read. verbo read, Study. study también y watch. ¿Qué pasa con todos esos verbos? Solo se le agrega el ING. We are just going to add ing. No hay ninguna regla que aplique para esto. Miren, listen, you said play. ¿Qué más está? Study, ¿verdad? No, había uno más. Let me see. Oh, Study. read, read. Okay. Study and Watch. 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 Esta CH debe sonar. Watch. Porque si no, se Watch. escucha como este. Wash. No. Pero es ver. Watch. Vale, ¿qué decíamos con estos Watch. verbos? No hay ninguna regla que aplique de las anteriores. Solo agregamos ing. Listen. 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 Let me make it bigger. Play. Playing. Playing.
Leyendo. Read. Reading. Reading. Study. Wait. Wait, what happened here? Studying. Is it like this? ¿Qué piensan? ¿Aplica entonces para study? No. No, entonces ¿cómo queda study? Study. Like this? Es que es como una I, creo que porque en el inglés suena como la I normal. No. Exactly. Yo creo que sí. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Lo ven diferente? ¿O será que estamos seguros de que se escribe así? ¿Solo con ING al final? Starting. Starting. Sí, yo no ¿verdad? Creo que se escriba. That's okay. Está I don't bien. Remember. Porque es lo mismo, la misma Okay. situación que el verbo play. ¿Ya Se vieron? mantiene. Se mantiene. Entonces, watch, watching. Es un Watching. verbo que no va a cambiar, entonces también. Watching. Watching. Y ahí vemos, Yo no aquí ¿saben? diciendo watch out. Watch out, watch out. ¿Saben qué es watch out? Watch out with a car. Ten cuidado. Es como una manera de alertar a alguien. Watch out. Fíjate, ten cuidado. Okay. Entonces, si se fijan, ya aplicamos las reglas que acabamos de ver, ¿sí? Solo que ahora de una manera práctica. Ya no leo de qué se trata la regla, sino comprendo y aplico. Preguntas de lo que acabamos de hacer. ¿Preguntas? Ajá, ¿cuál sería? No, teacher, está mejor explicado. ¿Verdad? Que ya ven que la práctica es más fácil. Para mí, la práctica me gusta más. Vale. ¿Y ahora qué vamos a hacer? How do you make the question? Ya se sabe en la fórmula que en dos clases le hemos visto y necesitamos consultar qué están haciendo. Ayer lo vimos esa pregunta. Hacíamos un ejercicio. WH word. What? Si es plural, obviamente el verbo to be se adapta. What are they doing? What are they doing? En picture number one, en la picture uno, dijimos que el sujeto es they. What are they doing? Y doy respuesta. They are dancing. Dancing. They are dancing. ¿Ya vieron? Ya entonces apliqué la estructura que vimos ayer. Formular preguntas. ¿Cómo iba? Ya recordé que eran WH words, verb to be, subject, verb with the ing. Y acá, ya vieron, estoy poniendo en práctica el verbo que acabo de redactar, dancing. Y ya no tengo duda de cómo voy a redactar el verbo, porque ya lo he revisado antes, he aplicado las reglas. Bueno, ¿qué van a hacer entonces? No quiero que escribamos. I need you to speak. Hablemos entonces. I'm going to make the question. Hago la pregunta y ustedes me dan la respuesta. Voy a elegir a varios, ¿ok? Y luego se van a ir a grupos pequeños para hacer el repaso. La primera que me aparece es Graciela. Graciela, ready. No tenga miedo. Yes, I'm ready, teacher. Always ready. Graciela. What are they doing? They are dancing. Great job, Grecia. What is he doing? He's riding a bike. One more time. He's right. Are you sure? Right? Riding a bike. Now you got it correct. He's riding a bike. Erika. Hi, Erika. Hi, teacher. Erika, what are they doing? He's running.
Okay, he or they? What are they doing? They are running. Excellent. They are running. Excellent job. Amazing. Alba Nubia. What is she doing? What is she doing? She's ahí se me va. She's parece que Se el me va verbo debe ir en con swing. Swimming. swimming. Okay, otra vez. What is she doing? She swimming. Great job. Carla Lorena. What is he doing? Okay, what is he doing? He's playing basketball. Great job. Excellent. Livia, what is she doing? María Lidia o Lidia. Lidia de lado. María Lidia es right there. Okay, you, María Lidia. Luego la otra compañera. Go. She is reading. One more time. What is she doing? She is reading. Okay, she is reading. Escuché he al inicio, but not he. Julissa. What is she doing, Julissa? What is she doing? She's driving. One more time. What is she doing? She. She is driving. She is. Es que alcanzo a veces a She. escuchar he, pero no, she. Usted dijo She. she. Bien, great job. Milton. What is she doing, Milton? What is she doing? If not, let's try with Moises. What is she doing, Moises? ¿Y qué se me hacen, chicos? William Alexis. Están cenando, tal vez. William, what is he doing? Vaya, y nos dejaron solas en la clase, los que estamos con cámaras encendidas. Probemos con alguien más. Wilbert, what is he doing? He is listening to music. Amazing, great job, excellent. Celine, Gabriela, what are they doing? What are they doing? Si no, alguien de la clase, cualquiera que esté listo puede responder. What are they doing? They are shopping. Great job, they are shopping. Now, ya no les hago preguntas, ustedes me preguntan a mí y doy respuesta. Vamos, make the question, haga la pregunta. What are they doing? They are dancing. Clase, haga la pregunta. What are they doing? No. ¿Será Ana? Ana. What are he doing? What? Go, go, go. What is he doing? What is he doing? Great job. He's riding a bike. Pregunta. What they doing? Otra vez. Try it again. Otra vez. What are they doing? Great job. They are running. Haga la pregunta. What What? is she doing? She is reading. Vamos, cualquiera puede participar. Make the question. What is she doing? Okay. Vamos, Alba, Carla Lorena, haga la pregunta, no tenga miedo. Make the question again. What are they doing? They are shopping. Pregunta. What are they doing? They are running. Question. Where is he going? He is riding a bike. Question. What are they doing? But I only have one ear.
What is she doing? What is she doing? She's driving a bike. Make the question, please. What is she doing? She's studying. Qué perfecta entonación escuché por ahí. Vamos. Make the question. What is he doing? What is he doing? He is playing basketball. ¿Cómo han sentido esta práctica? Si se fijaron, nos fuimos detalladamente. Identifico el sujeto, checked, lo hicimos. Identifico el verbo, si conozco, comprendo el verbo, bien, segundo paso. Identifico, en este caso, reglas. Si yo quiero escribirlo, claro, es importante saber cómo redactar el verbo. Si solo es speaking practice, ahí no andamos prestando atención a la escritura. Luego, comprendo cómo redactar la pregunta. Sí, porque ya lo aprendí. Ya vi que saben identificar si voy a ocupar are or is. Si voy a ocupar he or she or they. Y he comprendido que sí, podemos redactar respuestas afirmativas. ¿Ok? Vale. Escucho entonces, ¿cómo se siente con este ejercicio práctico? You need more practice. Very good. Okay. Vamos a hacer algo. Voy a enviar todo esto que hemos subrayado y solo los que han estado en la clase van a entender, ¿verdad? ¿Qué es toda esta manchazón de la teacher? Que es necesaria. A veces es necesario manchar, dar color, dar cierto realce a los verbos, ¿verdad? Vamos a ver, what's that? ¿Quién está compartiendo ahí en WhatsApp? Rocío Encín dice. Ah, ya vamos a ver el final review. Vaya, ahí le va. Y ahora quiero ver qué vamos a hacer. 7:42. Yeah, we still have time, you know? Vale, damos entonces por concluido ese tema, el present continuous. Este tema se vuelve Fisher, a... Dígame, Moisés. Yo falto, lo siento que no había podido Ajá. participar. A varios, ¿verdad? Estuvimos llamando a los Sí, compañeros. sí. ¿Qué se me hicieron? Vale, perfecto, ahorita practiquemos. Es necesario que lo practique. Practice and practice. Vale. Ahora desapareció totalmente la información. Ahora sí, ese es un ejercicio más real. Vamos a ver. Moisés, redacte la pregunta. Okay. Make the question, please. Make the question. What? What is doing she? Vamos. No. WH word. What is she doing? Exactly. What is she doing? Y cómo da la respuesta, Moisés. What is she doing, Moisés? Okay, the answer is she's ready. She's reading. ¿Saben qué me interesa, clase? ¿Será que podemos ir más allá de una respuesta básica? She's reading. ¿Por qué no le agregan complemento para que suene más avanzada? She's reading. Give me more information. ¿Quién quiere probar? She's reading what? Moisés, si quiere probar, vamos. She's reading. She's reading in and having a coffee. Okay, she's reading and having a coffee. Wow, amazing. What are they doing? Hago una respuesta muy completa. They are dancing. Bachata. Probably bachata, right? We don't know. What is he doing? He's listening to music. He's listening to in rock the street. Music, to pop music, or in the street. Wow, amazing. What are they doing? They are shopping in the supermarket. They are shopping in the supermarket. Excellent. What are they doing?
Watch a movie. They are. They are watching a movie. And the thing. Okay. Or they are watching a horror movie. They are watching a movie. In the cinema. Okay, okay. You mentioned el lugar. That's okay. What is she doing? She's studying a book. She's studying or reading a book when she's studying for the test. Harry Potter. Okay, I like that one. Entonces ya ven cómo pueden complementar ideas. Hacer un poco más avanzadas las oraciones. No quedarse con lo básico. Esa es la motivación, chicos. Vámonos al final exam review. Probablemente algunos no lo han completado, ¿verdad? Entonces, si surgen dudas, aquí las aclaramos. Final exam. We have been practicing. Ah, this is an example. No recuerdo qué sección era esta. But they are asking about personal information, about the weather, and describing what is Sue wearing. ¿Sí? ¿Será necesario que lo escuchemos? Hagámoslo, no hay problema. Here we go, class. Aquí no vamos a hacer pausa, tenemos que, hoy sí, agilizar en este ejercicio. Go. Listen to the conversations. Okay. Check the correct answers. 1. Your name is interesting, Justine. Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. He's from Canada. He's from Canada. Excellent. Number 2. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. So, he's a little quiet, but very funny. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Oh, well. So, it's warm. 4. And... Hey, Sue. It's How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. That's a nice suit. It's new. Where's Miss Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Okay. Oh, I see her. Thanks. That is a nice suit, le dijeron, ¿verdad? Revisemos cómo nos fue. That's it. Creo que se lo habíamos realizado con un poco más de tiempo, ¿verdad? Letter B, read. You need to read and then you need to write. Y analizábamos que todas van a ser, bueno, no todas, la mayoría son yes, no questions. Porque veo un yes or no at the beginning. Entonces las que no inician con yes y no, sé que son information questions. Entonces, la primera es yes, no. ¿Y qué información están hablando? ¿Están hablando de la edad? No, hablan de... ¿Dónde es? ¿De dónde es el lugar? Entonces, ¿será que le preguntan where are you from? No, porque no es una WH question. Es una yes, no question. Es una afirmativa. Are they... ¿Cómo iría? Dice, no, ellos no son de Inglaterra. Entonces, están preguntando inicialmente si son. Are they from Inglaterra? Exactly. Are they from England? Porque ellos dijeron no. No, they're not from England. La segunda es una WH question. No es yes, no question. Entonces, dice we are from New York. Ah, ¿cuál es la WH question or word que ocupamos para consultar sobre lugares? What, where, who, which. ¿Cuál es la palabra? Where. Where. Y hablamos. Ellos responden, we are from New York. Entonces, alguien les está consultando. ¿De dónde son ustedes? Where are you from? Where are you from? We are from New York.
I think she's 22. Ah, ¿hablan sobre? Yeah. Edad. ¿Cuál es la pregunta? Para consultar la edad. How old are you? What? ¿Cuántos años tienes? Pero como estoy hablando de ella. How old is she? How yes. old is she? How old I think is... she's 22. Miren, es una yes no question. My first language is in Spanish. Mm-mm, mi primer idioma no es español. Entonces, ¿qué le acaban de preguntar? Si su primer idioma es español. What is your first language? No, porque es una yes no question. Is your first language Spanish? Spanish? Ajá, tengan ese cuidado. La respuesta me indica que es una yes no question. Lo mismo acá, es una yes no question. Soy japonés. Creo que es él o ella. Preguntan sobre de qué países o qué nacionalidades. No, sería, sí. Are you from Japanese? Tengan cuidado, no le están preguntando si es de Japón, si es japonés o japonesa. Are you from Japan or are you Japanese? Analizan la Japanese. Primera. Are you Japanese, porque es la primera respuesta que obtengo. I'm from Tokyo. Es algo complementario. Incluso puedo omitir esa información extra. Pero lo esencial es esta. Si es o no, japonés. So, are you Japanese? And that's it. Así tenemos que analizar. Numbers, no, this is not number. This is letter C. Adjetivos. Aquí ocupamos muchos adjetivos para describir personas. Si decimos que Larry is in serious, no es serious. Entonces, ¿qué significa? It's funny. It's funny. Funny es la única funny. Que Jean is a really good student. She's very. Hace una comparación. Smart. Student, she's smart. Really smart. Inteligente. My teacher is not short. ¿Qué significa? That she is tall. Tall. She's not short. She is tall. My brother is good looking. Un adjetivo para good looking. Handsome, porque hablo de él, ¿verdad? Easy, teacher. Qué fácil estuvo esta. Letter D. Acá. Todas estas son yes, no questions, porque todas inician con, bueno, no todas. Tenemos number two and number four que no son yes, no questions, son WH questions. Entonces, esto me da la pauta de cómo se va a ver mi respuesta. ¿Sí? Descarto inmediatamente esta porque no es una yes, no question. Entonces, puede ser esta o esta. Is this Sue's scarf. ¿Es esta la bufanda de Sue? Yeah. Habla de she's una bufanda. Una. No, it's not hers. Entonces, it es la única opción porque es de una prenda. Whose boots are these? ¿De quién son estas botas? Descarto el yes y el no porque no es una yes, no question. ¿Cuál es la única maybe opción que me carries. Queda? That's it. Aquí tengo una yes, no question. Are these Lisa's gloves? Puede ser o esta, porque es una yes, no question. No, it's yes, they're hers. Ajá, porque el they representa a los guantes. They are hers, son de ella. Whose hat is this? Como es una WH question, solo tengo esta opción o la última. I think it's you. I think it's yours, porque it está sustituyendo al nombre hat, al sustantivo hat. Peter's and Katie's coats. Es una yes, no question. Uy, aquí tengo más opciones. Bueno, no, solo dos negativas. Are these Peter's and Katie's coats? Coats es un plural. No, they aren't their coats. And that's it. Coat, lo sustituimos inmediatamente por ellos, they. Ahí está. Letter E. Use the correct
Present continuous form of the verb. Ya repasamos los verbos con el ing. Are you wearing jeans? Are you wearing jeans? Miren. Estas dos son las únicas que puedo ocupar porque el verbo con ing está correcto. Entonces, is it this one or this one? Number one or two? I wearing number two. Number two, porque el verbo to be está presente. Is Mr. Sims wearing a tie? ¿El señor Sims está usando una corbata? No, negativo. Solo estas dos pueden ser posibles porque redactan el no con un not. Están negando. Entonces, sería no, I'm not. Or no, he isn't wearing a tie. No, he isn't. He, porque nosotros no somos el señor Sims, sino él. Are Ed and Sue, ellos, are Ed and Sue wearing sweaters? Ellos, entonces estas son las únicas dos opciones, ellos. No, tendría que ser. No, they're wearing sweaters. Ajá. ¿Qué pasa con esta? No, está utilizando. Está incompleto. Uh-huh. Está incompleto el they, there, no sé qué, sino que they are es la forma corta. No, they're not. It's very hot. Is it raining? Esta no, porque ya vieron que el verbo no tiene ing descartada. Entonces, tengo estas dos. La de en medio. No, no, it's raining. It's snowing. Y esta, no, it's raining not. No, no se redacta de esa manera. And the last one, last part. Letter F, select the correct time. Repasamos dos formas de expresar la hora. La forma más común y una segunda forma de redactar. Okay? What time is it in number one? What time is it? Sección 5, primer ejercicio que hicimos. What time is it? 10:07. Or? 10:25. It's 6:50. 6:50, right? Yeah. Number two, what time is it, class? It's quarter to nine. Remember nine, not ten. What time is it? It's 11:05. Past. That's it. And the checklist. Ahí está, chicos. Entonces, el final exam review. Por si hay compañeros que aún necesitan hacer correcciones, están a tiempo. Necesitan terminarlo, estamos a tiempo, ¿ok? La motivación ahí está. Y vamos a escucharlos entonces. Tenemos un par de minutos, ¿verdad? Para concluir nuestro módulo 1. Y comparemos de la sesión número 1 a la 16. ¿Cómo se siente entonces? How do you feel? ¿Hemos aprendido algo por lo menos? ¿He perdido un poquito el miedo por lo menos? Los escucho. Don't worry. You can express yourself in Spanish. Dígame, Graciela. Un poquito porque es difícil hablarlo. Don't worry. Pronunciarlo más que nada. Apenas vamos iniciando. No, creo que sería demasiado demandante si les pido hablarlo el 100% ya. Not really. Creemos las bases primero. ¿Sí? Creemos ese verb to be, por lo menos, que hayas aprendido a distinguir qué sujeto le corresponde a cada forma del verb to be. Que haya por lo menos aprendido algunos adjetivos. A dar mi información básica. Creo que eso es una ganancia enorme para nosotros, ¿verdad? Aprender a deletrear mi nombre es de suma importancia, o por lo menos comprender cómo se pronuncia cada letra del alfabeto, eso es una meta muy grande para mí, ¿verdad? Que ustedes logren eso. Así que en base a eso, porque esos eran nuestros objetivos, no nos vayamos
a hablarlo fluidamente al 100%. No, ese ya es un objetivo del nivel avanzado, pero el principiante 1, eso es lo que necesitábamos, ¿sí? Entonces, en base a eso, ¿cómo se siente? ¿Lo hemos logrado o no? Yes. No. Yes. Yeah, right. Claro, mira sus objetivos, no nos exijamos más, ¿verdad? No voy a querer ir y entender una canción, un rap, ni un solo, no. Vamos poco a poco, creando bases primero, sintiéndome seguro, segura del tema que he visto en cada sesión. Lo bueno es que van a tener acceso a este contenido, a las clases, ahí van a quedar grabadas. Los ejercicios de plataforma ahí quedan también para ustedes. Pueden tener acceso a él si es que continúan en el módulo 2, ingresar nuevamente al módulo 1. Son temas que se reciclan, que vuelven a aparecer más adelante. Solo que tal vez ya lo vean en otro contexto. Ya no lo vean hablando de la hora, sino que tal vez hablando de una descripción de algún lugar. Solo se van cambiando los temas o el contexto. Pero la gramática muchas veces es la misma, ¿sí? Esa es la forma de aprender entonces de una manera básica. Así que les motivo de que sigamos en los siguientes módulos y de que podamos aclarar dudas, ¿sí? Los teachers, esa es nuestra meta. Apoyarle en estas sesiones. Para eso nos reunimos una hora, para que usted traiga sus dudas. Teacher, ¿y cómo hago esto? ¿Qué tip me da, qué consejo para reforzar esta parte? ¿Okay? Teacher, compártame más material. Hagan que los teachers puedan pues desarrollar al 100 todo ese conocimiento que hemos acumulado. Miren, en mi caso, yo empecé igual que ustedes. Así que fui acumulando o entendiéndole, comprendiendo de qué se trata. O comprendiendo ciertas reglas de escritura, de pronunciación. Y al final uno ya se siente más cómodo. Solo es práctica. Ahí leíamos ya un mensajito de Zuleima. Gracias, Zuleima. Sí, esa es la idea, ¿verdad? De que sea comprensivo la clase. Vaya, ¿quién quiere entonces concluir el módulo? Dando unas palabras finales para sus compañeros, tal vez motivándoles y expresando qué tal se sintieron en este módulo inicial. Los escucho ya mucho. Hable. Hoy les toca a ustedes. Go class. Just one. Solo uno. Yes. Bueno, yo voy a hablar. Ahí está María Lidia. Primeramente, agradecerle, teacher, por su tiempo. Creo que se transmite detrás de la pantalla su buena vibra, su buena energía, su entusiasmo y su compromiso con los alumnos. Y créame que he estado durante muchos cursos en línea y cuesta ver eso. Okay. Así que la felicito por eso y gracias. Y a todos los compañeros, pues aunque no pudimos interactuar mucho, también todos los que nos ayudábamos cuando estábamos perdidos en el chat, muchas gracias por ser seres de luz, porque no todas las personas tienen empatía, ¿verdad? Cuando uno pasa por esa transición de aprendizaje, que a veces nos cuesta un poco, ¿verdad? Pero sigamos adelante, compañeros. Creo que en la vida hay que ser positivos y ir creciendo en toda la área. Y creo que aprender un nuevo idioma no se queda atrás en nuestro crecimiento personal. No solamente nos abre oportunidades, sino que crea disciplina en nosotros, ¿verdad? Así que muchas gracias a todos y que Dios les bendiga. Gracias, María Lidia. Sí, es la meta. De que sí es cierto que estamos en línea, pero la idea es transmitir, darles esa seguridad de que se sienten confianza, de consultar, de preguntar, hágalo, no solo conmigo, sino con los teachers que probablemente va a conocer. Y me gustó lo que dijo María Lidia, es una disciplina. Muchos dijeron, apreciamos que se nos dé ese seguimiento, que por qué falté a la clase, que se me escriba, de por qué no he completado la plataforma. Créanme que es una disciplina que si ustedes se acostumbran no van a sentir presión, sino, ya lo hice, ya pude completar antes de que me anden escribiendo. Y si no, no lo tome como algo negativo, sino como alguien que está interesado en apoyarle,
para que siga su proceso y que no se desanime. Así que, chicos, antes de irnos, vamos a tomar un screenshot para que recuerde esos nombres de quién estaba conmigo en el principiante 1. Y si se los encuentra más adelante, pues ya interactuaron un poquito en este nivel. Así que, los que tienen cámaras encendidas, bien. Y si no, enciéndala. Gusto de conocerlos algunos. Primera vez que, encienden la cámara. Ay, ya ven que sí tenían cámara. ¿Qué pasó? ¿Por qué no la encendían durante la clase? Teacher. ¿Qué pasó, Graciela? ¿Y cuándo volveríamos al módulo 2? Se toma a veces una pausa de una semana para que les envíen los diplomas, para que generen nuevas listas de asistencia, nuevos enlaces de Zoom y que los metan a nuevos grupos de WhatsApp. Es una semana por lo menos. Esperen la notificación. Y probablemente en una semana de pausa y luego continuarían, ¿ok? 3, 2, 1, sonríen. 3, 2, and 1, smile. Creo que quedó bonita la picture. Se las envío a WhatsApp y ahí estamos, clase. Gracias. Queda ahí mi número también por cualquier consulta. Si no, nos vemos en el siguiente módulo. Esperamos tenerla en próximo módulo. Igual, han sido un grupo muy, muy unido, muy constante. Y eso me gusta. Aprecio mucho que se esfuercen. Sé que es una hora, pero hayan estado bien puntuales y han tenido paciencia con la teacher. Thank you, class. Have a good night. And I really hope to see you soon. Espero verlos pronto. Gracias, teacher. Bye, bye, take care. Bye, bye. Cuídense, chicos. See you. Bye. See you. Bye. Bye. Good night. Good night to you. Espero verla en el próximo. Yeah, same here. También yo espero verla. Bye bye. Goodbye, Carla. Take care.